Una madriguera de mapaches es un lugar en donde se reúnen los priistas a repartir varo, también los panistas y los perredistas, como van a estar haciendo. Y generalmente son unas casas que están en algunos lugares medio lejecitos de donde está una casilla electoral. Entonces la gente va, hace fila ahí y le dan el varito. Ahí están los mapaches, los mapachitos, los mapachotes. Y apenas Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la estrategia del PRI para combatir a Morena. Dio a conocer un documento donde se ve cómo está toda la onda de los secretarios de Estado trabajando por distritos, por municipios, por áreas. Obviamente, pues al hablar de mapaches hacemos mención de que Andrés Manuel, fíjense lo que dice de Narro, el exrector de la UNAM. Efectivamente compartimos con Andrés Manuel que un exrector de la máxima casa de estudios se convierte en un mapache. En Ecatepec, el doctor José Narro Robles, ¿quién iba a pensar que de rector de la UNAM iba a terminar de mapache en Ecatepec? José Narro iba a terminar de mapache en Ecatepec. Exactamente, ahí quedó el gran prestigio del el exrector de la universidad. Ahí lo que sería muy interesante es que los estudiantes de la UNAM como que ya vayan poniendo orden, ¿no? Porque pues ya es mucha mamarrachada que de pronto aguanten tener estos rectores que son madre ardientes, que se creen paridos por Zeus, ¿no? Y que están, ay, yo soy el rector de la UNAM, güey, ya, no mames, la máxima casa de este. Y ahí están de pinches rastreros con el PRI, güey. Una pinche patada merecen estos cabrones, lástima que somos tan pacíficos, tan amorosos, pero la verdad es que a chingar a su madre con estos cabrones, son unos corrientes nacos a pesos traidores, güey. Entonces, Narro, chinga tu madre, cabrón, eres una vergüenza para la Universidad Nacional, cabrón, una vergüenza, deberías estar en tu casa y metido ahí con la pinche cabeza en el excusado para que nadie te vea, vergüenza te debería de dar. Y por supuesto, vamos a escuchar un poquito más a Andrés Manuel López Obrador, que lo va a decir de pajito. Hay mucha gente que nos está ayudando, nos manda toda esta información y, repito, la vamos a subir a las redes para que ustedes nos ayuden. ¿De qué otra manera vamos a enfrentar el fraude? Pues solo con la participación de los ciudadanos. Ni modo que nos atengamos al INE, al TRIFE, hay uno que se llama la FEPADE, no sé, algo así, pues no sirven para nada, no lo ven esto, están de alcahuete, se hacen de la vista gorda. Los ciudadanos tenemos que luchar por la democracia, y en el Estado de México, a pesar de todo esto, vamos a ganar. La maestra Delfina está arriba y muchos militantes del PAN, del PRD, inclusive del PRI, se están uniendo. Les vamos a ganar con un porcentaje amplio, no les van a servir todas estas trampas, todos estos trucos. Va a ganar la dignidad del pueblo del Estado de México. Muy bien, ya sabemos cómo vamos a ganar de fajito. Pero lo que sí queremos comentar es que esta estrategia del PRI es la misma que se ha ocupado en todas las elecciones para que la gente no participe, anule su voto, se abstenga y así con el voto duro de ellos, que sustancialmente es los Antorcha Campesina y un aparato burocrático muy fuerte en el Estado de México, pretendan ganar. Están haciendo llamadas efectivamente de los call center, diciéndole a la gente que las encuestas dicen que Alfredo del Mazo va arriba, que en segundo lugar va la cara de mono, o sea la Josefina, y después la maestra Delfina. No, miren, ya no se confundan. Todo el mundo ya está jalando con la maestra Delfina, porque todo el mundo está hasta la madre de todas las chingaderas que están haciendo en el Estado de México. Así que un llamado más desde el Hijo del Rayo para que el voto sea masivo y sea por Morena este 4 de junio. Sí, sabes que ya llevo un rato explicándote por qué carajo hay tanta corrupción. Vicente Fox y Peña estaban pidiéndome que hable de corrido, por favor. Tú que eres del PRIAN y yo de Morena, y estoy cerca de Palacio Nacional, solo con pensarlos acelera el pulso.
ya me está emocionando más de lo normal. Y mis pejes zombies me dicen que ya, pero hay que tomarlo sin ningún apuro. De pajito, quiero hablar en tabasqueño de pajito. Deja que te diga algo que no has oído, para convencerte si aún está conmigo. Despajito, ponte muy atento que hablo despajito. Sabe que Pripana ahora ya son lo mismo, pero te hacen creer que según son distintos. Quieres ver ganar al pueblo y votas por los mismos, porque Chun ya no remonta. Yo sé que estás pensándolo, llevo años intentándolo. Morena está ganándolo. Sabe que tu corazón te dice, dice AMLO. Sabe que se peña cada vez más, dice bye bye. Ven y prueba Morena para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto AMLO a ti te cabe. Yo no tengo prisa, van 18 años de viaje. Después de tanto tiempo que hoy ya ni me sabe. Pejito, pejito, yo hablo de pajito. Ya se irán sumando poquito a poquito. Está como el Barbosa, coneja destreza. Actuó con malicia y delicadeza. Pejito, pejito, yo hablo de pajito. Ya se irán sumando poquito a poquito. Esa presidencia es un rompecabezas, pero para ganarla yo soy mucha pieza, oye. Despajito, según las encuestas voy de primerito. Ya los derechairos dicen che viejito, ya se me subió el calor con tanto ardido. Pejito, pejito, yo hablo despajito. Ya se irán sumando poquito a poquito. Porque yo ya no remonta. Yo hablo despajito, ya serán sumando poquito a poquito. No tengo nada en la boca, es que mi hablar siempre ha sido despajito.